Hi, everyone. Good evening. Good evening. How are you today? Well, thank you for asking. How about you? I'm doing awesome. Thank you. I'm just You're having welcome. Some issues here. How was your day at work? Today, it was my day off. Oh, you got your day off. Interesting. Nice. Did you do something new, something interesting? Or just stayed at home? Just stayed at home all day because okay, sorry, so just you rest. Yeah. Okay, nice to hear that. And the rest of you, how was your day? Did you have a good day? Or so-so? I have a good day, thank you. Nice to hear that. Okay, well, I see I have a few people there, but yeah, I'm going to check attendance for the first time in this section. So please turn on your cameras and say present as soon as you hear your name. Okay, Amanda? Presente, teacher. Thank you so much, Amanda. Caleb? Presente. Thank you. Candelaria? Presente, teacher. Thank you. Carolive? Presente, teacher. Cristian Ederson? Presente, teacher. Thank you. Daniel Ernesto? Presente, teacher. Nice. Thank you. Delmi Guadalupe? Delmi Guadalupe? Edwin Joel? Presente, teacher. Thank you. Estela Mabel? Presente, teacher. Estela, Fátima del Carmen. Carmen. Flor de María. Iris Aide. Is Aide. Is Marina? Is Marina? Is Janet? Present. Julio Cesar? Karen Marisela? Presente. Karen Levin Giovanni? Presente, teacher. Luisa del Carmen? Presente, teacher. Marta Lidia? Marta Lidia? René Armando? Present. Thank you, Liliana Carolina. Present, teacher. Okay, thank you, Liliana. Kenny Lizeth. Good evening. Here, teacher. Good evening. Thank you. No, Enrique. No, sorry. All right, so another check attendance. Let's see. Okay, Fátima, thank you. Acabo de ver su mensaje. So ahorita mismo la grabo, Fátima, gracias. Gracias, teacher. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, Fátima, ya la escuchamos. Ahora sí, ok, gracias. Yeah.
Y me pareció raro porque dije, me parece que la vi, pero quizás aluciné que ahí estaba. Pero, yeah, aquí estoy. Ok, ya. Yeah. Listo. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Les mandé la presentación porque igual le haré más ejercicios. No sé si... Ok, ahí está Delmi también. Aquí estoy, teacher, también, Marta Godínez. Good night, teacher. Good night, no. Night. Hello. Sí, no me había Ok, entonces está Delmi y Marta ahorita. Estoy, teacher. Levin. ¿Quién es? Julio. Ok, Julio. A mí ya me mencionó, teacher. Ok, gracias. Solo me quedan entonces, no me parece. Quiero ver Flor, Iris Aide, Iris Janet y Enrique. Okay, a los de vacía, todos los tengo ahí. Iris Janet aquí, teacher, presente. Ahorita. Y ahí está, solo me falta Iris Marina, Iris María. Aide, sí. Y Flor de María. Ok. Vamos a ver. All right. Okay. Here. Okay. Yesterday, ayer estábamos viendo las preposiciones, algunas expresiones de tiempo. Estábamos con cuando usamos at, cuando usamos in, cuando usamos on, y también vimos adicional algunas expresiones como por ejemplo around. ¿Cuándo usamos around? Around lo usamos una hora específica. Ajá, como dando un aproximado para dar una idea, para decir alrededor de tal hora. Entonces usamos around y pues se da la hora alrededor de las 10 por ahí, para dar una idea. Y yeah, around 10, tenemos ahí el ejemplo. Early decíamos que significa. Temprano. Temprano. Ok, late. Tarde. Yes, tarde, es lo opuesto. Usamos until, ¿cómo? ¿Qué significa until? Hora exacta. Hora exacta. Hasta ahí llega. Ajá, para decir hasta tal punto, ¿verdad? Hasta. Yeah, before. Antes. Antes. Antes, and after. Después. Pues, ok, good. Y este ejercicio lo desarrollamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora que, bueno, tenemos acá, complete the conversation with at, in, or on. Vamos a completar esas conversaciones utilizando in, at, o preposición on. Si no necesitamos preposición, entonces vamos a poner este signo, como este cero con un palito atravesado. Do you go to bed? Antes de decir late, no necesitamos ninguna preposición, ¿verdad? Entonces, por eso está ese show por ahí. On weekend. Y nos queda la pregunta, do you go to bed late on weekends? Yes, I do. I go to bed. Y tenemos 1 a.m. ¿Necesitamos alguna preposición? At, exacto, muy bien, Daniel, at, yes, I do, I go to bed at 1 a.m. Entonces, así como hemos empezado, van a seguir ustedes el ejercicio y lo vamos, quiero ver, eso lo vamos a hacer aquí en la sección principal.
voy a dar tiempo para que vayan escribiendo las respuestas y luego vamos a revisar.
Ready? You finished? I finished. Okay, good. So in the first one, we say, yes, I do. I go to bed at 10. But I go to bed. ¿Cómo quedó ahí? Early. Early. On weekdays. On weekdays. Okay. So ahí nos quedaba early on weekdays. ¿Quién nos quiere compartir cómo resolvieron la número 2 completo? ¿Voluntario? Yo. Okay. Do you study in the afternoon? No, I study in the morning. On weekends, I study in the evening on Mondays. Excellent, Lizette. Very nice job. Excellent. Very good. Congratulations. You did it excellent. Let's go ahead with number 3. A volunteer for number 3. Voy. Tell me. What time do you get up in the morning on weekdays? I get up at 8 every day. Every day. Ahí no necesitaba, ¿verdad? Solo I get up at 8 every day. Like that. Okay. Uh-huh. Very good. Excellent. You did it very, very good. Let's see. A volunteer for the number 4, which is the last one. Es el último 4. Volunteer? Yo, teacher. Voy a hacer el intento. That's okay, perfect. Okay, do you have English class in the morning? No, I have English class at 1:30 p.m., for example. In the afternoon, on Tuesday and Thursdays, on Mondays, Wednesday, and Fridays, our class is at 3 p.m. Excellent. Very well done. So I see that everybody, claps. So you're making a yes, claps for all of you. Aplausos, de verdad se lo merecen. Me estaban diciendo, ¿verdad? Queremos más ejercicio, queremos practicar y ya lo están logrando. That's nice. So good job. Now, here we have all the answers. Aquí les incluí todas las respuestas para que les quede como referencia. Entonces, vamos a practicar pronunciación. Let us repeat. Do you go to bed late on weekends? Yes, I do. I go to bed at 1 a.m., but I go to bed early on weekdays. I go to bed early on weekdays. Do you study in the afternoon? Do you study in the afternoon? No, I study in the morning on weekends. No, I study in the morning on weekends. And I study in the evening on Mondays and Wednesdays. And I study in the evening on Mondays and Wednesdays. What time do you get up in the morning on weekdays? What time do you get up in the morning on weekdays? I get up at 8 every day. I get up at 8 every day. Do you have English class in the morning? Do you have English class in the morning? No, I have English class at 1:30 in the afternoon on Tuesdays and Thursdays. No, I have English at 1:30 in the afternoon on Tuesday and Thursday. On Mondays, Wednesday, and Fridays, our class is at 3. On Mondays, Wednesday, and Fridays, our class is at 3.
Free. Okay, well done. Now, what is the next step? El siguiente paso es contestar esas preguntas con su propia información. La pregunta, por ejemplo, la uno dice, do you go to bed late on weekends? My answer will be, yes, I do. I go to bed at midnight. Most of the time I go to bed at midnight. Usually 10 p.m. before the class. Before the class? Yeah. No, after the class. Yeah, after the class. Yes, after the class. But yes, after it's the same class. Thing. Mm-hmm. So I go to bed late all the time. Yeah, Monday to Sunday. Monday to Sunday, yes. So that would be in my case. Eso sería en mi caso, ¿verdad? Ustedes pues que sean diferentes las respuestas. Es eso. Yes. You earn a lot of money. Another work. Why do you start to work in another work? I start at 7 a.m. 7? Yes. But I'm working from home, so me ahorro tiempo, porque como estoy desde la casa, no traffic, no shower. Yes. But, te comparto también. But earn a lot of money, teacher. Hey, like a Donald Trump. Me van a secuestrar por su culpa. A thousand for day. Okay, so yes. What you have to do, tienen que leer las cuatro preguntas y contestarlas. Si gustan, no las copien las preguntas. Solo hagan la respuesta, number one, y su respuesta. Number two, your answers. Yes. Porque después van a practicar speaking. Van a practicar como una conversación, así como está acá. Pero lo único que va a ser lo mismo va a ser las preguntas. Luego las respuestas ya van a ser diferentes. I wrote the all sentence, teacher. Yeah, okay, nice. Escribe rápido, entonces. A little bit is here. Sí, a veces nos cuesta. Bueno, a mí me costaba escribir en inglés. The same, but I try. Yes, al final uno se acostumbra, pero sí, los primeros tiempos ya me costaba un montón. Okay. I was very, very slow.
¿A qué hora se levanta? Dije los días de semana. Ay, que era early. Comida en la tarde. Are you ready with this? Yeah, of course. Okay, so the next thing that you're going to do is to follow this like a conversation. Van a seguir, esta es básicamente una conversación. With the classmate. With the classmate, yes. Okay. So I'm going to create the groups. Como ya todos contestaron las preguntas. We can say a long answer. Sí, todas tienen que ser respuestas completas. Entre más detalles de mejor, porque está practicando más. Okay. So because me acabo de bañar, por eso me escucho raro. Okay. Si usted me dice, what time do you get up on weekdays? I get up early. Y hasta ahí es como que puedo dar más detalles, ¿sí? I get like, up early. I'm not in the mood. Ajá. Yes, I get up early at 4 a.m., at 4:30, I don't know. Y sí, a esa hora me levanto. Y sí, me baño. Pero pues sí. You're lying. No, si no, no me despierto. De la primera guacalada duele. No, yeah, la primera gota de la ducha sería usted, yo guacalada, porque del barril ahí. Yo parte. Okay, let me create the group so you can practice. My God. Give me 1 second. Breakup rooms. And I have just 19. Han faltado varios ahora. No menos 3, creo. Okay, there you go. Hola, una pregunta y tuve un problemita ahí que no pude escuchar qué es lo que vamos a hacer. ¿Me pueden explicar, por favor? Tenemos ando buscando la conversación. Y yo creo que esa no es la presentación, Daniel, es la que les mandé hace un ratito. Sí, es que la tenía, pero quiero ver cuál es. Esta unidad 3, creo que es. Yes, that is. That's correct. Esta es la que vamos a trabajar ahorita, ¿verdad? Yes. Vaya, para la compañera que preguntó, solo nosotros tenemos que hacer una conversación. Un compañero le va a hacer la pregunta que está aquí escrita, por ejemplo, la número 1. Y usted tiene, y la respuesta que usted va a dar va a ser respuesta propia. No, no la va a leer, sino que usted va a dar su información propia. Así sería, ¿verdad?
That is correct. Solo la pregunta va a ser la misma, pero usted va a responder con su propia información, de acuerdo a usted, no lo que está ahí. En resumen, A va a ser lo mismo. B, eso va a ser en base a usted. Ok. Ok. So, ready? Who's going to start? ¿Quién va a empezar? ¿O no terminaron de no terminaron de contestar las preguntas? Teacher. Yes. Yo no terminé de contestar las preguntas, por eso no comprendo mucho el ejercicio. Vaya, ¿qué dice la pregunta 1? Le pregunta, ¿te levantas? Que no, si vas a dormirte tarde los fines de semana, ¿se duerme tarde los fines de semana? Yes. Sí. Sí. Ok, vaya, ahí la respuesta que nos da como ejemplo dice, yes I do, sí. Yo me voy a la cama a la 1 de la mañana, pero voy a la cama temprano los días de semana. Esa es la respuesta que nos da. Pero yo tendría que contestar de acuerdo a mí. Yo sí me voy, sí me acuesto tarde los fines de semana, pero a las 12, a medianoche, yo no me acuesto a la 1. Yes, I go to bed at midnight, podría decir yo. Yes, I go to bed at midnight, but I go to bed at 11 p.m. on weekdays. Los días de semana normalmente me acuesto a las 11. Eso sería en mi caso. Su respuesta sería diferente, ¿verdad? ¿Qué hora se va a la cama los fines de semana? A las 12. A las 12, ok. Entonces 12. Usted diría, yes, I do. I go to bed at midnight. ¿Y que los días de semana a qué hora se acuesta normalmente? Las hoy en clase a las 11. Ok, entonces diría, but I go to bed at 11 on weekdays. Y así okay. Va a ir contestando las demás preguntas. Ok. Comenzamos entonces. Si gustan, si necesitan más tiempo para responder o para más o menos visualizar qué van a responder en cada pregunta, les puedo dejar más tiempo igual. La idea es que lo practiquen, ¿verdad? Y si necesitan más tiempo para pensar en su respuesta, that's okay. En mi caso, teacher, yo quizás sí necesitaría un poquito más de tiempo porque como no había escuchado la indicación hasta ahorita que acaban de explicar, entonces estoy comenzando a responder. Ok, good. Para que no se le complique a la compañera, yo le voy a preguntar y usted puede agarrar la respuesta, únicamente que va a cambiar pequeños datos, como por ejemplo, usted puede contestar, si yo le pregunto si se va a acostar tarde los fines de semana, usted me puede decir que sí. Y que se va a acostar, por ejemplo, a las 10 de la noche y ya le quita la 1. Y de ahí puede seguir tomando que sí se acuesta temprano los días de semana. Y en vez de early puede decir, por ejemplo, a las 9 de la noche o weekdays. Así no se le va a complicar mucho porque ya va a tener ya tiene la base, solo va a cambiar pequeñas cositas. Ah, ok. Está bien entonces. Ok. So, yes, pueden tomarse unos 3 minutos y luego comienzan a practicar. Okay, está bien.
teacher. Yes. Y para decir de lunes a viernes. From Monday to Friday. Ahorita le escribo por acá. From Monday. From Monday to Friday. From Monday to Friday. Okay. Ahí se lo escribí en el chat. Gracias. Teacher. Y para decir, por ejemplo, yo estudio todos los días a las 8 de la noche, a excepción de sábado y domingo. I study at 8 every day, except for solo, diría, except for Saturday and Sundays, except for, y ahí dice, yo estudio from Monday to Friday, I study from Monday to, todos los días quiere decir, ¿verdad? I study every day at 8 p.m. except for Saturday and Sunday. Sunday. Yes. Ok, gracias. Teacher. Tell me. Este, la respuesta que está escribiendo él es similar a la que yo acabo de escribir, pero yo la puse de otra manera. Yo puse, no, I hate class at 8 p.m. in the evening, from Monday to Friday, and weekend free. Hey, that's good. Se puede así también. Yeah, sí, ahí pueden variar. Y está bien dicho porque había pues también. Pueden decir lo mismo de diferentes maneras. No, yo digo para que después no haya compañero. Ah, me copió la respuesta. Sí, o sea, básicamente, sí, bien similar, pero dicho de otro modo y está bien. No, digo, güey. Weekday, ¿a qué me refiero? Semana. Cuando dice weekday, son los días de la semana, son de lunes. ¿Sería de lunes a viernes o de lunes a domingo? De lunes a viernes. Se podría omitir para no decir from Monday to Friday. Puede usar weekday o from Monday to Friday. Comenzamos. Te pregunto, Daniel. Hágamelo. ¿Hola? Sí, sí, dale. Vamos con la primera. ¿Do you go to bed late on weekends? Yes, yes I do. I go to bed at 2 p.m., but I go to bed early on weekday. ¿Eso es similar? Ok. No sé si la otra pareja, la dos. O me preguntas la segunda. Vaya, está bien, yo le pregunto entonces la dos. ¿Sí?
sería, do you study in the afternoon? No, I study in the evening every day. Oh, la tres. What time do you get up in the morning on weekday? I get up at 6 a.m. every day. La cuatro. Do you have English class in the morning? No, I have English at 8 p.m. every day, except for Saturday and Sunday. Voy a preguntar a la compañera Carol. Okay. Número uno, do you go to bed late on weekends? Yes, I do. I go to bed at 10 p.m. But I go to bed at 11 p.m. on weekdays. Do you study in the afternoon? No, I study in the evening at every day. What time do you get up in the morning on weekdays? Mierda. Cállate que no oigo. Repítame, por favor. Vaya, está bien. What time do you get up in the morning on weekdays? I get up at 4 a.m. at every day. Number four. Do you have English class in the morning? No, I have English at 8 p.m. Weekdays. Excellent. Congratulations. Ahora le voy a preguntar a Cristian. Vaya, rapidito le voy a preguntar si lanza. Do you go to bed late on weekdays? Weekdays or weekend? Weekends. Okay. Yes, I do. I go to bed at 11 p.m. Number two, do you study in the afternoon? No, I study in the night on weekdays. What time do you get up in the morning on weekdays? I get up for 30 a.m. from Monday to Okay, so we're back again. Okay, now you have chance to practice some speaking. So guided with some prepositions and your own information. Ya practicamos un poco más con las preposiciones, dando nuestra información. Yes. Tenemos una conversación acá, siempre relacionada, siempre lleva la práctica de las WH questions, simple present, horas, lleva las preposiciones, el vocabulario que hemos estado estudiando. So, vamos a practicar pronunciación un rato. Let's repeat. I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? La Selecta versus Mike. Thanks, I'd love to. What time does it start? Thanks, I'd love to. What time does it start? At 8. At 8.
at that 8. Sounds great. Do you want to have dinner at 6? That sounds great. So do you want to have dinner at 6? I'd like to, but I have to work late. One more time. Oh, I'd like to, but I have to work late. Oh, I'd like to, but I have to work late. Oh, that's okay. Let's just meet at the stadium before the match around 7:30. Okay, why don't we meet at the gate? Okay. That sounds fine. See you there. Okay, algún vocabulario, alguna palabra nueva? Yeah, gate. Uh-huh. Like a bridge. That is like a bridge. Gate. Like a bridge, puente, no. Como puente, no. No, gate es la entrada. Ajá. Al estadio. Ah, oh, gate. A gate, ajá. En general es un portón, una entrada, gate. Ah, el portón, exacto, es el portón. Gate. La entrada, el portón, ya. Yes. Es verdad. Te veo mañana en la entrada. Okay. ¿Por qué no nos vemos en la entrada? I would like. I'd. Yes, yes, I would. Like, I would like. Would. Uh-huh. Uh-huh. Sí, esa que dice de mí es como la contracción. Yes, la forma uh-huh. corta de decir I would. Es I'd. I'd. Uh-huh. I'd. I'd. Ajá, ya like cuando to? Lo I'd like to, me gustaría. I'd like to. I'd like to, me gustaría. Mm. Ok, ¿alguna otra? Ok, si no hay más palabras nuevas, vamos a practicar la conversación una vez más. Let's repeat. I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks, I'd love to. What time does it start? At 8. At 8. That sounds great. So, do you want to have dinner at 6? What? That sounds great. So, do you want to have dinner at 6? I'd like to, but I have to work late. Oh, I like to work late. Okay. Oh, that's okay. Let's just meet at the stadium before the match around 7:30. Oh, that's okay. Let's just meet at the stadium before the match around 7:30. Okay. Why don't we meet at the gate? Okay. Why don't we meet at the gate? Gate. That sounds fine. See you there. That sounds fine. See you there. Okay, right. Mm-hmm. Vamos ahora a practicar esta conversación en grupo. Remember, practiquen lo más que puedan.
Y pues luego vamos a regresar a la sección principal para que lo hagan el role play para todos. So vamos a armar los breakout rooms. Ok, listo. Creo que no. Que la vida era buena. Mientras que las hormigas acariaban no. Los granos. Esta es verdad. Sí, esa acaba de decir. Las acariaban los granos. Una de ellas vaya. Se debido al grano. No sé quién iniciaría, no sé si quiere que Alex. Y yo. Ah, está bien. Vaya, but I have ticket to the soccer match on Friday night. Where do you like to go? Thanks. I love to. What time does it start? It start at 8. That sounds great. So, do you want to have dinner at 6? Oh, I would like to, but I have to work late. Oh, that's okay. Let's just meet at the stadium before the match around 7:30. Okay, why don't we meet at the gate? That's so fine. See you there. No sé si ahorita Daniel con Estela o Ileana. Ok, Daniel. Ok, I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks, I'd love to. What time does it start? At 8. That sounds great. So, do you want to have dinner at 6? Oh, I'd like to, but I have to work late. Oh, that's okay. Let's just meet at the stadium before the match around 7:30. Oh, why don't we meet at the gate? That sounds fine. See you there. Okay. Ahora Ili, si quieres. Hoy cambiamos de rol. Hoy yo voy a pero atender. Falta Ileana. Ajá, por eso. Si quiere. Ah, vaya, o, entonces. O háganme, pues. Practique con Ileana. Vaya, está bien. Pregunta. Usted inicia. Ok. I have a ticket to the soccer match on Friday night. What do you like to wear? Thanks. I'd love to. What time does it start? At 8. That sounds great. So do you want to have dinner at 6? I'd like to, but I have to work late. Oh, that's okay. Let's just meet at the stadium before the match around 7:30.
Okay, we don't meet at the gate. That's fine. See you there. Okay. ¿Te gusta ir a San Juan de Dios? Yo soy gay y usted es Susan. Okay, está bien. Perfect. I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Ten. I'd love to. Time. What time does it start? At 8. That's second grade. Do you want to have dinner at 6? Oh, I'd like to, but I have to work late. Oh, thanks. Okay, let's you meet at the stadium before they match around 7:30. Okay, why don't we meet at the gate? That sounds fine. See you late. Solo que parece que cuando dijo, oh, dijo, ¿qué? Oh, thanks, okay. Oh, thanks, okay. Que no es that, está ahí. Pues, gracias. Okay, gracias. Vale, solo esa duda tenía. Thanks. That's okay. But yeah, oh, that's okay. Uh-huh. Oh, that's okay. Uh-huh. Yeah, that's okay. Está bien. That is okay. 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 Alex, si quiere lo hacemos, solo que yo soy Dave y usted es Susan. Okay. Okay. I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks. I'd love to. What time does it start? At 8. That's so great. So, do you want to have dinner at 6? Oh, I like to. But how to work late? Oh, that's okay. Let's you meet at the stadium before the match around 7:30. Okay. Why don't we meet at the gate? That's fine. See you there. Okay. No sé si quiere hacerla, lo hace conmigo o con Caleb. ¿Sí? Vaya con cualquiera de los dos, como guste. ¿Empieza Delmi? Vale. Si gusta el otro, hago yo Susan, porque es el que acabo de hacer. Okay. De Day. I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks. I love to. What time does it start? At 8. That sounds great. So do you want to have dinner at 6? Oh, I'd like to, but I have to work late. Oh, that's okay. Let's just meet at the stadium before the match around 7:30. Okay. Why don't we meet at the gate? That sounds fine. See you there. Gracias. What about Daniel? ¿Lo han practicado con Daniel? Hola. Yeah. Hola.
Entiendo. Vaya, Daniel, démosle a nosotros. I have ticket to soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks. I'd love to. What time does it start? At 8. That sounds great. So do you want to have dinner at 6? Oh, it like to, but I have to work late. That's okay. Let's just meet at the stadium before the match around 7:30. Okay, why don't we meet at the gate? That sounds fine. See you there. Okay, good. So just remember, I'd like to add. I'd like to. Mm-hmm. Okay, good. Continue. Me toca hacer Dave a mí y a usted le toca hacer Susan. ¿Sale? Sí. Bye, inicio. I have ticket to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Espéreme, no le quiero. Thanks. I'd love to. What time does it start? At 8. That's so great. So, do you want to have dinner at 6? Oh, I'd like to, but I have to work late. That's okay. Let's just meet at the stadium before the match around 7:30. Okay, why don't we meet at the gate? That's on fine. See you there. Bueno, le voy a hacer caso. Nos vemos. See you. Bueno. Sorry, Mr. René. I was turning off my microphone. That's okay, microphone. Bro. That's okay. when I was speaking, you don't stay there. That's okay, no problem. Okay. Right now, no problem, but in the future, maybe we will. Okay. That wasn't my decision. Just kidding. Okay. All right, so vamos a ver asistencia antes de seguir con la práctica. A ver, let's check Amanda. Presente, teacher. Thanks. Kale. Presente. Thanks. Candelaria. Yes, teacher. Carolibe. Present. Cristian Edenils. Cristian. Okay, ya lo escuché, Cristian. Thank you, Daniel. Presente, teacher. Elmi. Presente, teacher. Win. Presente, teacher. Ella. Presente, teacher. Fátima. Presente, teacher. Flor de María. Iris Aide. Iris Aide.
It is Marina. It is Marina. It is Janet. Present, teacher. Julio César. Present, teacher. Karen Maricela. Present. Levin Giovanni. Present, teacher. Lisette del Carmen. Present, teacher. Marta Lidia. Present, teacher. René Armando. I'm here. Present. Ileana Carolina. Present, teacher. Kenny Lisette. Here, teacher. Okay, good. Noé. No está. Okay. So, volunteers. Do we have volunteers? Partir para. I'm the first. Okay. Thank you so much, René. Alguien para. Hi. Okay, good. With me. I will be Susan and you will be Dave. Great. Amazing. Okay. Okay. Let's go, Fatima. Okay, let me prepare me because okay. I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks, I'd love to. What time does it start? At 8. That sounds great. So, do you want to have dinner at 6? Oh, I'd like to, but I have to work late. Oh, that's okay. Let's just meet at the stadium before the match around 7:30. Okay. Why don't we meet at the gate? Do you have some problem with that? No, that sounds fine. See you there. Great. Thank you. Awesome. Fantastic. It sounds very natural. You did a proper intonation. Yeah, that was amazing. Thank you, you two guys. Any other two volunteers? Lisette and Levin. Okay, thank you so much. I have tickets. Okay, I have tickets to a soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks, I love to. What time does it start? At 8. That sounds great. So, do you want to have dinner at 6? I like to, but I have to work late. Oh, that's okay. Let's just meet at the stadium before the match around 7:30. Okay, why don't we meet at the gate? That's so fine. See you there. Okay, very nice. Very nice. Thank you so much for practicing. Veo que esta palabra es just. Just. Es la palabra. Just. Just. Yeah. Mm-hmm. No suena como whistles. Just. Yeah. Just. Yeah, but good job. Excellent. Do we have other two volunteers? Dos más y seguimos. No more? Choose, teacher. Choose your I don't remember pareja. That's okay. Tenemos más práctica, así que ya. Yeah. Ya se me olvidó cómo se dice pareja, teacher. ¿Cómo se dice pareja? Choose your peer, or you can say couple. Couple. Oh, pair, couple, here, yes. Okay, what would you do in a perfect day? What is a perfect day for you? What time do you get up? What do you do after you get up? Where do you go? What do you do in the evening?
When do you go to bed? ¿Cómo sería un día perfecto para ustedes? Respondiendo a estas preguntas, ¿a qué hora se levanta en un día perfecto? Imaginarlo, ¿verdad? In a perfect day, I get up at 9 a.m. I win you. At 11. 11 a.m. For me, in a perfect day, I never get up. Oh, oh. Like a perezoso. Yeah. Super. Yes, that can be a good one. Yes, you don't need to get up because there's nothing to do. But ¿qué haría después de levantarse? What do you do after you get up? Find food. Go to bed. You find a. You get up and you go to bed again. Okay. For sure. Super lazy. Sometimes I get up at 3 a.m. to find food on my refrigerator. Okay, very nice. Okay, what do you do after you get up? Well, for me, I think I just take a shower, get dressed, and put on some makeup. A lot of makeup. Where do you go? Well, I go to the volcano to have breakfast there. Ah, San Salvador Volcano. Yeah, I love it, yeah. But there you is don't one invite. Place, El Rincón del Cielo. Nice, very nice. I don't recommend me? Yes, nunca había ido tan alto en el volcán. Ese está súper alto, es súper helado y la vista es preciosa, yes. Mm-hmm. El Rincón del Cielo. But that's a nice place. And what do you do in the evening? Watch movies? Drink margaritas? Sometimes. A glass of wine? with bliss? You know about the drink bliss? Yes, it's better than Smirnoff Ice, yes. It's really delicious. Mm-hmm. And when do you go to bed? Ok, respondiendo a todas esas preguntas, ¿cómo sería un día perfecto para ustedes? ¿Qué harían? I'll give you some time. Recuerden, traten de usar las preposiciones, lo que hemos visto. Puede ser un párrafo o lo pueden ir haciendo pregunta, respuesta, está bien. What time do you get up? Well, I get up at 6 a.m. What do you do after you get up? I take a shower. Comb my hair, put some makeup and a beautiful dress. Where do you go? I go to the volcano to have a delicious and very, very big breakfast. Yes. What do you do in the evening? Y ahí respondiendo, in the evening, y pueden poner varias actividades, no solo una. Pueden poner in the evening, I look for a good movie. I get some popcorn, a delicious drink. And at 4:30, I buy a quesadilla with a delicious coffee. Yeah, you can include various activities. Remember, it's around at in. On early, late. When do you go to bed? For example, well, I go to bed at around 11:30. Yeah. And you are using all the prepositions we have studied. Un pequeño parrafito. Puede ser un parrafito o pueden ir describir la pregunta y dar una respuesta. Traten de incluir lo más que puedan de actividades. Gracias.
Okay, who's ready to share? ¿Alguien que esté listo para compartir? Need more time? I guess you need more time. Okay, any volunteer to share? ¿Algún voluntario para que comparta? How would be a perfect date for you? ¿Alguien que esté listo, lista para compartir? Bueno. Creo que nadie, una grande bitácora que está escribiendo.
Someone here? Okay, ready. I don't have to chair. Mm-hmm. But the another classmate, I think so. Teacher, I have a little question about another topic, but I just as my think. Can I say I think I guess so? It depends. Dependería. Why? Depends. Okay. Of what? ¿Cómo? O sea, ¿cómo lo quiere usar? It's like I think so. It's the same or not? Yes, it's basically the same. Es básicamente lo mismo. I think so. I guess so. I guess so. Mm-hmm. Okay. Nothing changed. No. ¿Qué significa I guess? Yo creo. Yo creo. Y I think so. Yo creo. Creo. Pienso. Ah, es como decir yo pienso, I think, y yo creo, I guess, yo pienso, okay. Creo, yeah, but básicamente el significado es lo mismo, es como decir, no estoy seguro, pero pues tal vez sí. And how about I believe, or I believe. En ese caso, yes, el belief es como más que es en como creencia, no es tal vez una creencia. Por ejemplo, decir yo creo en Dios, I believe in God. Yo creo en ti, I believe in you. Thank you. Y ya decir yo te creo, creo lo que me, o confío en ti, I trust you. I trust you. Mm-hmm. I trust you. Okay. Trust you. Te creo. Te creo. Take note and I trust you. Mm-hmm. Okay. Y yo quisiera, por ejemplo, yo I quisiera, wish. Sí, no sé qué tiempo será ese verbo, la verdad, pero sería como yo quisiera. I wish. Ajá, yo desearía. Yo quisiera que. Por ejemplo, si estoy hablando de my perfect day, por ejemplo, yo quisiera que en mi día perfecto, yo me quisiera ir para la playa, por ponerle algo. Yo como digo. Con tu el sante. Ah. Ah, el sante. If you want a perfect beach, come to Isonte. I'm here waiting for you. I wish to go. Mm-hmm. Ajá, y to go al Sante, de Sante. I wish to go to El Sonte Beach. Mm-hmm, that can be. Oh, okay. Thank you. And at around 5, see the sunset. ¿A qué hora se oculta el sol? I don't know. Around 5:30, 5:45. And around 5 to see the... The sunset. Yes. While I'll drink a glass of wine. With a glass wine? A glass of wine? Yeah, white wine or red wine? I'd rather red. Red? Cabernet Sauvignon is okay? I'd rather the Cabernet.
Yeah. Okay, great. I don't like Merlot. No, Merlot is like Chaparro another wine. Yeah, Chaparro wine or tequila. Tequila. ¿Cuál es el otro, el que hacen con frutas? I think it's vodka. No. La chicha. Eso, la chicha. Ajá. Chicha. That one. Oh, chicha. Chicha. Would you like a cup of chicha? I don't remember how it tastes. Ya no me acuerdo cómo sabe. Mi mamá hace eso. Delicious. Really? Yeah. But if you drink a little bit, if you drink a little bit, you will be happy. Los invito con chagua. Aquí hay de la mejor chicha. Con chagua. Okay. ¿Todo el tiempo o hay algún festival? Ah, no, todo el tiempo. En el pusódromo siempre se encuentra la chicha. Oh, wow. Sí. Nice. ¿Con chagua está cerca del puerto de la Unión? No. Sí, a 10, 15 minutos. Pero ahí debe ser el horno de la Unión, quizás, pero vaya fresco. La Unión es caliente. Con chagua es un poco más fresco. Porque pero, casi... ¿Con chagua es de San Miguel o la Unión? La Unión. No, la Unión. Es la Unión. Ok, so vamos a ver quiénes estaban listos. René, estaba listo. René, ¿quién está listo entonces? Yes, teacher, I'm ready, but right now I need to do a phone calls. Just okay, that's nice. Take your time. Okay, thank you. I'm ready, teacher, but I going to improvise. okay, that's okay. Yes. Let me. Mm-hmm. Yes, tell me. You need more time? No. No, okay. Let's listen to Levin then. Well, who's gonna ask me? Oh, you just tell. Oh, necesita que alguien le diga las preguntas. Vamos a ver. Oh, ¿qué paro? ¿Quién me va a preguntar, teacher? ¿Quién me va a hacer las preguntas? A la teacher. Se le congeló la cámara, teacher. No tengo, yo tengo una. Solo lo mejor de una. Marta, yo sabré que no quiero sacar buenas notas. Salió el colchón de las plumas. Marta, ¿me escuchan? Sí, ok, Marta, pregúntale usted a Levin. What time do you get up? Yeah. I really like to get up at 11 when I okay, another question. Next. What do you do after you get up? Well, the first one I'm going to find food because I got up very hungry. Okay. Where do you go? I really like to buy something to the Metro Centro, Galerías, and Multiplaza. Okay. It depends time. Sometimes I go to up noon. What do you do in the evening? Well, usually I go out with my friends to eat some food like tacos, like a typical food. Okay. When did you go to bed?
go to bed? I go to bed early. Sometimes I go to bed at 7 or 8 p.m. Okay. Thanks, Lynn. Thanks, Marta. Nice job. Thank you so much. Another two? ¿Alguien que quiera responder? No more. Van a guardar su día perfecto en secreto, vea. Okay, no worries. Yes. Okay. Let's see. Then we have this exercise. ¿Se recuerdan? Esto ya lo habíamos visto. ¿Qué departamentos serán en una compañía? Están en la página 37 y 38 de su material que descargaron de la plataforma. What is the first one? Veamos la dos entonces. ¿Cuál creen que es la dos de los departamentos que usualmente hay en una compañía? Marketing. La number two, marketing. Marketing. Tenemos que usar esas letras que están ahí. I don't see the letter M. Okay, and la número dos, definition. I didn't understand. That is a scramble. Yes, phrases. It's a scramble. Y yo buscando la definición así. Yes, the truck is a scramble, the word to describe them. So your partner guesses the name. Okay, alguien por ahí dijo la uno. Production. Production, yes, productions. Yes, that is the number one. What do they do? Purchasing. Number two, purchasing. Okay, and number three? Human resource management. Okay, that's it. Human resource management. Y ya tenemos number one, dijimos que era production. Number two, purchasing. Purchasing. And number three, human resources management. Okay. So in the number, the definition, what do they do? What does people in production do? Una actividad de los de production. Check the product. Okay. And purchasing. Compras. Buy materials. Okay, and human resource management. Entrenar al nuevo personal. Train. Train the new employees. Esto es lo que harían en esta partecita de su material que descargaron. And then we have this exercise. Tienen también este ejercicio a hacer preguntas usando los prompts que tienen ahí. Por ejemplo, una pregunta con what. Hemos estado estudiando questions in simple present. Y también hemos estado elaborando preguntas. Vamos a hacer esto. Quiero que vean acá. Este ejercicio es básicamente un repaso de la unidad 1.
2 y 3. Vimos el presente simple con el verbo to be. Y vimos el presente simple con los demás verbos. Ok, so nos vamos a mover acá porque este va a ser en grupo y va a tomar un poquito más de tiempo. Lo demás es como cosas que ya hemos hecho. Ya elaboramos preguntas, etcétera. Ya esos son los demás departamentos de los que vimos en nuestro material en la página 37 y 38. Y estos son estar haciendo de actividades usando preposiciones de tiempo. In the morning, I get up at 7 a.m. So those are very similar exercises. Son ejercicios muy similares a lo que ya hicimos. Pero en este lo vamos a hacer en grupo y es un como repaso. Encontrar los errores y compartir en grupo qué es lo que nos recordamos y luego vamos a chequear. Por eso necesito este tiempo de ahorita. Tenemos find and correct the mistakes. Vamos a encontrar y corregir los errores. Por ejemplo, en la 1 teníamos he go to bed early. Entonces, ¿cuál es el error? El error es go. Tiene que ir, spell G-O-E-S, goes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una oración, tercera persona singular, y estamos alterando el verbo por eso. Ahora, number 2, what is the mistake? Does they live in Canada? Does. Is do. No, because does. Do they live in Canada? Sería does el error. Exacto. Las tres personitas respondieron bien. El error es does, tiene que ser do, porque el sujeto es they. Y así van a ir resolviendo las demás. Los voy a poner en grupo para que discutan así la respuesta. No solo decir, ahí es does, porque sí. No, it's because is third person singular, is question, y discutir por qué sí, por qué no. Esto les va a servir para hacer un repaso de lo que vimos en estas tres unidades. Y día mañana vamos a ver las direcciones. Entonces es un tema un poco ya diferente, cómo ir, gire a la derecha, camine dos cuadras, aquí y allá. Entonces, antes de ir a ese otro tema en la unidad 4, vamos a hacer este repaso. Es muy importante. The directions are difficult when you talk about the roundabout. Los redondeles y todo eso, las direcciones son difíciles aún en español. So. Yes. Entonces, antes de mover a ese tema, vamos a hacer un wrap up. Cerrando con un repaso de lo que ha sido unidad 1, 2 y 3 y qué mejor manera que hacerlo en grupo. Vamos a unirnos a los grupos y a descubrir cuál es el error y anotarlo, ¿verdad? Tomen notas porque después lo vamos a solventar en la sección principal.
El micrófono, teacher. Oh, thank you so much. We are waiting for the rest to join. You finished? Kind of easy. Like that. But the someone says, if I don't know, I'm gonna repeat again. But I don't want to repeat again. No, wait. Someone told me, if I have mistake in this, I'm gonna repeat again the block module. ¿Cómo se llama? The model. Uh-huh, the model. I don't want to repeat again. That is not an option within software. Yeah, of course. If you want to repeat it, you have to go outside or look for another academy, pay mm-hmm. for the course, and then go back to the support. That's the way it works. I paid $70 and I don't pay here. And I'm gonna learn here in free. Yeah, the way the InSupport works is that one. Si no aprueba un curso, no puede repetirlo con InSupport, sino que tiene que ir afuera, prepararse y luego, pues, digamos que reprobó el básico. Irlo a repetir por afuera y luego inscribirse, hacerse una prueba para inscribirse en el básico 2. Pero no, InSupport no le aprueba dos veces el mismo curso. Pues es lo que no quiero. Okay, no worries, that's not gonna happen. Okay. Mm-hmm. Okay, so habíamos hecho hasta el número 2. Volunteer for the number 3. The correct is I usually cook dinner for my family with the verb am because is verb to be. Exactly, that's the answer. Ahí el verbo to be no tiene nada que hacer, ¿verdad? Porque solo está, bueno, es ser o estar. Y cuando estamos con verbo to be, no podemos utilizar otro verbo. En la misma oración hay dos verbos en presente. Entonces ahí el que necesitamos al estar hablando de comida es el cook. Por lo tanto, no necesitamos el am. I usually cook dinner with my family. Excellent job. Very well done. And number 4, a volunteer. Do they have a meeting every week? Ajá, ahí necesito el the auxiliar. Ajá, the mistake is a verb to be. Because mm-hmm. we need the auxiliary to make the sentence. Necesitamos, ajá, para hacer la pregunta necesitamos el auxiliar do porque tenemos el verbo have. Mm-hmm. Igual, no, ser o estar no nos da buen sentido en esta pregunta. Ajá, we follow the structure. Ajá, porque no, si no sería, están ellos tener una reunión, so it doesn't mm-hmm. make any sense, no hace sentido. Por eso el verbo to be ahí está de más. Vamos a trabajar el verbo have y para la pregunta necesitamos el auxiliar. Very good, excellent. Number 5, ¿cuál era el error? She doesn't like tennis. She doesn't like tennis. Because there's a person singular. Uh-huh, doesn't. She doesn't mm-hmm. like tennis because we are talking about the third person singular. Mm-hmm. ¿Un voluntario para las 6? Does John have enough money? Why? Does teacher have enough money because she doesn't work? Claro que trabajo y doble porque no alcanza con uno. Guarde. Okay. Mm-hmm. So the mistake was the bird has. We cannot exchange the bird has because the auxiliary is before. Ajá, porque hay auxiliar, entonces en pregunta y oración negativa no necesitamos alterar el verbo, entonces tiene que quedar have. Okay, volunteer for number 7. I am the volunteer. Okay.
He knows the answers. Just S in the verb. S to the verb, because? Because it's third person. Third person singular, affirmative statement. Very good. Nice job. Volunteer for number 8. Robert played baseball on the weekends. Plays. No E, right? Sin la E. La E. Sí. Okay. Sí, sin la E. Excellent. Sin la E. Excellent. Thank you so much, Dami. Let's continue with the number 9. The mistakes, the bear. Because that is right and the form irregular. We are gonna write regular verb. In this case, the sentence is they have a lot of free time. That is correct. They have. Tiene que estar normal, infinitive, sin conjunto, es plural. They have lots of free time. Okay, number 10. Do they usually driving to work? It's drive. The verb is drive because it's not gerundium. I don't remember. How do you say that? ing. Okay. Gerund. Gerund. Excellent. That's the answer, Estela. Thank you so much. Excellent. Now, let's continue with the number 11. Jenny is not work at the restaurant. Jenny doesn't work at the restaurant. Excellent, Kenny. That is the answer. Jenny doesn't work at the restaurant. Excellent. Number 12. Creo que no llegamos hasta ahí. She worried too much about the exam without S and change Y with IES. Okay, el yes. Spelling the word is está mal. Tiene que cambiar esa Y por I latina con ES. Worries. Okay, she worries too much about the exam. Good. Number 13. Delete little S and the word trouble. No necesito conjugar los dos verbos porque estoy haciendo el segundo infinitivo agregándole el to, ¿verdad? Ya lo habíamos hablado. My father wants to travel. Ahí ya no necesito la S porque tengo la partícula del to para separar los dos verbos en present. So, that's nice. Number 14, why you study English? Missing do, the auxiliary. Esta, necesitamos el auxiliary. It's missing the auxiliary. Why do you study English? We need the do there. Excellent. 15. The verb add S. In this case, we are going to delete S at the end. The answer is he doesn't drink tea. No necesitamos la S, ¿verdad? Porque tenemos el auxiliar de tercera persona. Doesn't drink tea. Eso de alterar el verbo con S, S solo es oración afirmativa, tercera persona, singular. Y nos despedimos con la última. They start class in the morning. Excellent. No necesitamos el verbo to be ahí, ¿verdad? No necesitamos el cero de estar. Okay, so with this we finished. Con eso terminamos para la sección de hoy. Y pues ahí tienen las respuestas. Yeah.
ahí estaba lo que había que cambiar y cómo tenía que quedar y lo tenemos en rojito y ya. Con esto pues terminamos la sección de ahora. And yes, solamente con la asistencia creo que no se unió Flor de María, ¿verdad? Iris Aide. Iris Marina. No. Y Noé. Los demás pues están ahí. Este Julio le toca a su sesión 101 si se puede quedar. Y pues eso sería todo por el día de ahora. Y los veo mañana si Dios quiere. See you tomorrow. Okay. See you tomorrow. Work on the platform. Good night. Good night. Take care. Good night. Good night, teacher. Good night. Good night, guys. Good night. Bye. Okay. Bye, Daniel. Sleep well. Se le durmió la vida. Okay, Julio, how are you? ¿Cómo está? ¿Cómo se ha sentido? Bien, físico. Ahí estamos aprendiendo. Estamos, siento que se ha aprendido bastante. Nunca había estado en un curso de inglés. Sí lo había hecho, pero con una universidad siempre en línea, ¿verdad? Y así en Zoom no, nunca lo había hecho y una buena experiencia. Sí se aprende bastante. Ok, que me alegra escuchar eso. Sí, la verdad que viene bastante contenido por el programa en el que estamos. Se ha avanzado y pues sí veo que hay diferencia del primer día cuando empezamos. He visto cómo han avanzado, cómo han comprendido de mejor. Entre más se avanza, pues van comprendiendo mejor las cosas. No sé si hay algún ejercicio que usted sienta que le ayuda más que otros. Quizás donde lo hace pensar a uno es cuando hay que formular preguntas o respuestas. Porque para mí es lo que me cuesta más. ¿Qué es lo que voy a responder? ¿Con qué palabra iniciar? Porque hay que saber el significado de lo que quiero poner yo, lo que estoy pensando en español, cómo lo quiero poner en inglés. Entonces, eso es lo que me cuesta más. Y sí, hemos aprendido en esta, más que todo en esta semana que metió más ejercicios, se ha entendido mejor. Ok, sí, me alegra escuchar eso. Y básicamente, pues esa es la razón de estas secciones, que ustedes me digan qué sienten que les ayuda, qué sienten que necesitan más. Y por eso he tratado de incluir más ejercicios para que ustedes practiquen estructura, para que vayan produciendo, porque eso es lo que más cuesta. Ahora bien, con lo que me comenta usted, sí, al principio uno tiende a pensar primero en español lo que va a decir y luego en inglés. Donde se vuelve difícil es porque hay cosas que en español no se dicen igual que en inglés. Por ejemplo, lo de la edad, ¿se acuerda que lo discutíamos, verdad? Es una pregunta en inglés. How old are you? Para preguntarle la edad a alguien. How old are you? Que si lo traduzco al español es, ¿qué tan viejo eres? Soy sí. Feo, ¿verdad? Y en español decimos, ¿cuántos años tienes? El verbo tener en inglés es have. Pero ellos para nada utilizan el verbo have para preguntar la edad. Entonces, esas diferencias en el idioma a veces nos hacen difícil. Y esa costumbre de traducir, de pronto hay que irla eliminando. Yo sé que ahorita, pues, esa ayuda. Al principio ayuda. Pero trate de incluir más vocabulario para que el ir traduciendo se vaya quitando. ¿Cómo lo va a hacer ahorita? Como no tenemos mucho vocabulario, estamos pensando cómo se dice esto en inglés, cómo se pone en español. Y eso nos resta tiempo y estar tratando de armar. A veces incluso nos frustra porque decimos ya pasó bastante tiempo, los demás ya terminaron, ya están. Y yo no hice nada. Así pasa, así pasa. Y entonces uno tiende a sentirse un poquito frustrado. Pero lo que puede hacer es, yo sé que todos los días aprenden algo nuevo. Todos los días hay alguna palabrita nueva.
Entonces, ¿qué puede hacer con ese vocabulario? Es practicarlo, tratar de memorizarlo de alguna manera. Yo sé que es difícil porque tenemos compromisos, tenemos que trabajar, tenemos familia, tenemos lo que sea. Entonces, nos trasladamos al trabajo, ok, ya sea que vaya en el bus o en el carro, en esos momentos de tráfico, tal vez recordar esas palabritas nuevas, andarlas por ahí anotadas en un papelito chiquito, o si trabaja en una oficina, pegarlas enfrente de la computadora, decir, ok, hoy aprendí 3 palabras nuevas, las copio en un papelito chiquito, las pego en la computadora y mañana las estoy repitiendo. O cada vez que vea la computadora, veo el papelito y digo, ah, ok, aprendí, ¿qué aprendí? Es decir, purchasing, early, aprendí a decir around y todas esas. Y las repito, de unas 5 veces en el día veo el papelito y me recuerdo esas 5 palabras. Si no trabaja en una oficina, si no puede andar un papelito por ahí, anóteselas en la mano. That's fine. Y así va sumando vocabulario. Y llega un momento en que ya no necesita traducir porque usted ya sabe el vocabulario. Si ahorita yo le digo, I will check attendance. Usted ya sabe que le dije que voy a revisar asistencia. ¿Y para qué lo repite en español en el cerebro? Solo es por costumbre. Entonces, uh-huh, esa costumbre ya uno se la va quitando. So, yeah, si le pregunto, how are you today? Usted sabe qué es lo que le estoy preguntando. Pero la mente le dijo, ah, ¿cómo estás? Entonces, es como costumbre. Entonces, si ya lo sé en inglés, ¿para qué lo estoy repitiendo en español en mi cabeza? Eso solo atrasa. Pero eso se va quitando con el tiempo. Al principio así lo hace uno, siempre está traduciendo todo el tiempo. Pero después uno entiende que ya no es necesario, porque el vocabulario está. Ya sé lo que me están diciendo, entonces ya no necesito traducir. Así que sí, eso al principio es los dos lados. Me ayuda, pero también me desayuda. Entonces ya, eso se lo va a ir quitando con el tiempo. Pero sí, lo que sería recomendable es, como le digo, agregar vocabulario. Y tal vez alguna aplicación que le pueda ayudar, como la que discutíamos la vez pasada. Esa aplicación cita de Duolingo es bien útil. Uh-huh. Entonces, igual ahorita en estos días que voy por trabajo, pongo esta aplicación de música. Y ahí hay unos en inglés. ¿Cómo se llaman? Como clases en inglés. Entonces ahí voy escuchando. Oh, inglés no, básico. En esta aplicación, no me acuerdo cómo se llama. En Spotify. Ah. En Spotify, ajá. Entonces ahí vamos escuchando también. Igual, uh-huh, en la oficina con una compañera que está aquí en el grupo, con ella empezamos a ver lo que vimos el día anterior o la noche anterior, ¿no? Entonces eso ayuda bastante. Lo felicito, mire, eso es un muy, muy buen, es bueno y hay que aprovecharlo porque no todos tienen esa suerte de tener, sí, a alguien con quien practicarlo. Entonces, a veces me toca decirle, bueno, hágalo con el espejo. Pero ya, si usted tiene a alguien que está estudiando en el mismo nivel y pueden practicarlo, hay que aprovecharlo. Sí, sí. Y lo felicito porque están haciendo, han tomado esa iniciativa. Pues si todo lo que sea práctica les va a ayudar un montón. El inglés es eso, es pura práctica. Entre más lo practica. Uh-huh. Ok, está bien. Ok. Bueno, me alegra saber que le ha ayudado, que estamos incluyendo más ejercicios de escribir, de armar, de producir. No sé si hay algo, otra cosa que usted quisiera que, aparte de incluir más ejercicios, algo más para la clase, algo que usted sienta que le ayude. No sé si de que más palabras, que conozcamos más palabras.
más vocabulario. Más vocabulario, ajá. Ok, so ya, yeah, mañana vamos a empezar con vocabulario para decirlas, para aprender a dar direcciones. Vamos a empezar con vocabulario y pues así lo vamos a hacer. Ahorita como los temas ha sido más que todo la gramática del presente simple, pero de aquí para allá sí vamos a estar incluyendo más vocabulario y mañana es un buen día para empezar a decir, como es decir, izquierda, derecha, una cuadra, dos cuadras. Yeah, that's nice. Excelente. Okay. Muy bien, Julio. Le agradezco que se haya quedado, que no me dejó sola esperando. Ya es nochecito, so I know you have to sleep. Tener que descansar, mañana trabajar. And hopefully see you tomorrow for a new class. Nos vemos para sí, una nueva clase mañana. Descanse. Okay. Y pues, so, yeah, cualquier cosa puede preguntar en la clase. Si le da pena o no quiere escribirlo en público, hay una opcioncita ahí. No sé si usted ya lo ha hecho en chat. En el chat, sí, ajá. Sí. En privado, sí, sí. Sí, solo selecciona ahí. Da ahí una cosa que dice everyone, eso lo ven todos. Pero si usted hace clic y ve donde dice inglés corporativo y selecciona eso, entonces solo lo veo yo. Ya, yeah, pero sí, lo importante es que siempre pregunte, no se quede con las dudas y pues también a participar, ¿verdad? Eso le va a ayudar. Okay. Excelente, muchas gracias. Okay. Thank you, see you tomorrow, Julio. See you tomorrow. Bye.